Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Volkswagen ID. Voss y, como dice aquí el título, la esperada bully eléctrica por fin ha llegado. Bueno, como sabemos, la esperada furgoneta totalmente eléctrica con diseño neo-retro de Volkswagen debuta de manera oficial con versiones de 5 plazas y con una comercial Voss Cargo para revolucionar su segmento. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, fue una de las sorpresas de la versión 2017 del Salón del Automóvil de Detroit, el Volkswagen ID. Voss, un vehículo totalmente eléctrico con capacidad de hasta 8 ocupantes y con función de conducción autónoma que llegaría al mercado en este año 2022. Y ahora, unos cuantos años después, y con la nueva generación de la Volkswagen Multivan, la T7, ya presentada, la marca automotriz domiciliada en Wolfsburgo presenta por fin aquella deseada bully totalmente eléctrica y neo-retro que se llevaba años esperando, con un estreno oficial que, luego de mucha espera, llegó por fin hoy día 9 de marzo de este año 2022, y además por partida doble, ya que la definitiva Volkswagen ID. Voss se presenta tanto en su versión de pasajeros, ofreciendo 5 plazas, como una variante de carga y de voz cargo, pero ideal para profesionales que busquen un vehículo con cero emisiones. A nivel estético, no existen grandes sorpresas respecto a la idea inicial que Volkswagen mostró hace tantos años y que se fue revelando poco a poco, con un camuflaje que en los recientes meses era prácticamente inexistente. Ahora nos encontramos ante una furgoneta que deja bastante claro que también pertenece a la familia ID de la marca domiciliada en Wolfsburgo, manteniendo una parte frontal bastante corta, al estilo de los modelos clásicos, y limpio, con modernos faros estilizados unidos por una línea horizontal LED que atraviesa la insignia de la marca Volkswagen, y que también muestra una zona baja en una especie de rejilla de lo más moderna, con dos tomas de aire laterales verticales en las esquinas. También existen unas llantas bastante aerodinámicas, parecidas a la de otros coches de la casa, y una cabina que posee un atractivo diseño de estilo flotante gracias a unos pilares A oscurecidos y que posee unas puertas traseras corredoras. Como se sabe, este estilo no es casualidad, y es que esta Volkswagen ID. Voss nace rindiéndole honores a la mítica combi o transporter que se va a fabricar en la planta de Hannover, en Alemania, para todos los mercados en la que está prevista su comercialización, los cuales son Estados Unidos, Europa y China. Aquella atractiva combinación de presente y pasado Volkswagen se acompaña también con algunos ejemplos, como lo de las imágenes de un estilo bicolor y muy fresco, tanto dentro como por fuera. En total, este ID. Voss se va a ofrecer con distintos colores y combinaciones: un liso Black Candy, pintura metalizada Mono Silver, amarillo Lima, Starlight Blue, Energic Orange y Bay Leaf Green, un color perlado Deep Black, y las opciones color blanco candy en combinación con amarillo lima, Starlight Blue, Energic Orange y Bay Leaf Green. Bueno, Volkswagen dio a conocer las primeras características de este nuevo modelo en el evento, en la versión 2017 del evento de Pebble Beach, algo que no era casualidad, dado que es en California donde el vehículo va a tener uno de sus principales mercados. Un modelo que, como se sabe, nace desde hace mucho tiempo, que como sabemos, desde hace mucho tiempo va a poseer dos versiones: una variante pasajeros bajo el nombre de ID. Voss, y otra de carga llamada ID. Voss Cargo. Todo ello utilizando como base la ya conocida plataforma modular MEB, específica para vehículos totalmente eléctricos, que permite diversas configuraciones y acompañado con funciones de conducción autónoma de nivel 3.
así a nivel de espacio, la nueva IDVAS va a ofrecer una generosa sección interior con capacidad para 5 pasajeros, mientras que la cargo permite albergar a 3 pasajeros, dejando espacio en su parte posterior para 2 Europallets con un total de 3,9 metros cuadrados como capacidad y una masa máxima autorizada de 3.000 kilos y una carga máxima de 650 kilos. A esta zona se puede acceder a través de un portón trasero de gran apertura o bien una puerta corrediza por el lado derecho, aunque se puede añadir otra más en el costado contrario, o sea, el costado izquierdo. Con estas bondades, este modelo se presenta como una furgoneta compacta y totalmente eléctrica, ideales para los profesionales. En el caso de la versión para pasajeros 5 plazas, se encuentra con una amplia sección interior formada por 2 asientos separados en la parte frontal, con su propio reposacabezas centrales, y una segunda fila formada por una banqueta con otras 3 plazas. Esta por supuesto se podrá abatir completamente o parcialmente para ganar espacio de carga, pudiendo pasar de unos 1.121 litros a unos 2.205 litros si se prescinde completamente de la segunda fila. Aparte de eso, el acceso para los pasajeros es bastante sencillo gracias a las 2 puertas corredizas laterales que posee. Volkswagen adelanta eso sí que va a ofrecer en un futuro configuraciones de 6 y 7 plazas y una versión con batalla larga. De hecho, la versión estadounidense va a poseer esa batalla extendida desde el principio cuando se estrene en el año 2024. Una vez dentro se encuentra con un diseño colorido, minimalista y sobre todo bastante familiar porque en líneas generosas es muy similar al puesto de conducción de un Volkswagen ID.3 o ID.4. Con esto se encuentra una instrumentación minimalista con una pantalla de 5,3 pulgadas apoyada con una pantalla táctil de 10 pulgadas o de 12 pulgadas como opción en medio del salpicadero. Aparte de eso, debajo de la cual aparecen una serie de botones, mientras que el tablero de instrumento digital recurre a un pequeño display colocado sobre la dirección. Este sigue poseyendo un satélite a su derecha pensado para manipular la transmisión. Bueno, otro de los elementos destacables del interior de este modelo es su gran cantidad de huecos para dejar toda clase de objetos, destacando el llamado BossBox, un gran compartimento porta objetos en la parte superior extraíble que esconde un rascador de hielo o un abridor de botella junto. Lo conforman compartimentos de 1,4 litros en la parte delantera y enfrente otro cajón de 5 litros. Este modelo quiere además ser, como sus últimos hermanos, un inteligente modelo referencia en su campo de la conducción autónoma y por eso posee sistemas como función de memoria para aparcar automáticamente en una ruta previamente guardada, el conocido CAR 2x, sistema de comunicación entre vehículos con mensaje de advertencia y peligro en las proximidades o la última versión Travel Assist con unos datos con uso de datos de tráfico. En su total, el máximo nivel de equipamiento, en total, en su máximo nivel de equipamiento, este modelo puede poseer hasta 30 sistemas de asistencia a bordo y aparte de eso, sus actuaciones de sistema van a permitir mejorarlo mucho más en el futuro. Y bueno, como sabemos, este modelo será totalmente eléctrico y poseerá al menos 2 versiones que incluirán una batería de ion litio ubicada en el suelo con el propósito de lograr la mejor habitabilidad posible con una capacidad de 82 kWh brutos, que son lo que equivale a 77 kWh netos, lo que va a permitir una autonomía máxima que podría rondar los 550 kilómetros, aunque este modelo
aunque Volkswagen, eso quiere decir, sigue sin dar hasta ahora cifras oficiales. Además, poseerá una carga de 11 kW en CA y una rápida de hasta 170 kW en CC. Aparte, posee la nueva función Plug and Charge que permitirá iniciar la carga rápidamente sin necesidad de acceder a aplicaciones gracias a que el simple proceso de enchufe hasta que se inicie una comunicación encriptada entre el conductor y la estación entre el vehículo y la estación de carga, que permite iniciar activando todo el proceso en el acto. Esta batería va a alimentar un motor eléctrico que estará situado en el eje posterior, que tendrá como potencia 150 kW, lo que equivale a 204 CV, y como par máximo tendrá 310 Nm, que van a mover las ruedas posteriores y que le va a permitir alcanzar como velocidad máxima limitada a 145 km por hora. En todo caso, Volkswagen también va a ofrecer en algún momento una segunda opción con doble motor y tracción total. A todo esto se suma una excelente maniobrabilidad gracias a una dirección con un radio de giro de poco más de 11 metros. Y bueno, luego de su estreno, la producción de estos modelos van a comenzar durante este primer trimestre de este actual año 2022 en la planta de Volkswagen Vehículos Comerciales en Hannover, Alemania, mientras que el lanzamiento en Europa llegará en este otoño europeo, probablemente en septiembre, aunque se va a abrir una venta anticipada en algunos países ya en este presente mes de mayo. Y bueno, luego llegará a Estados Unidos, uno de sus mercados más populares. Además, en 2025 se espera que esta nueva furgoneta totalmente eléctrica reciba la avanzada tecnología de conducción autónoma de Argo AI, la compañía que Volkswagen y Ford están impulsando de manera conjunta. Y bueno, ¿qué más me falta? Bueno, su variante estándar, la variante estándar iDevoz de 5 plazas, desea ofrecer inicialmente con la variante equipamiento superior Pro, que va a poseer de serie faros LED estándar, llantas de aleación ligera 19 pulgadas, lunas posteriores tintadas, puertas corredizas, una completa conectividad inalámbrica compatible con Android Auto y Apple CarPlay, carga inalámbrica, radio DAB, más aire acondicionado, sistemas de asistencia a conducción como CarDoSport, Front Assist, Lane Assist y reconocimiento señales de tráfico. Este equipamiento se va a poder ampliar con diversos paquetes especiales para añadir opciones como los faros matriciales LED y Q-Light, llantas de aleación ligera de 19, 20 o 21 pulgadas o la pantalla 12 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento. Más adelante va a llegar la versión de acceso Pure, que tendrá una batería más básica. Junto a este modelo, junto al modelo 5 plazas, llegará también al mismo tiempo la versión de carga y de bus cargo, con un nivel de equipamiento y opcionales similar al de su hermano pasajeros, aunque hasta ahora Volkswagen no reveló los precios de ninguna de las versiones de este esperadísimo modelo. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.